Gracias a todos, Carmen. Tenés la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministro. La verdad que está muy bueno que haya venido hoy acá. Yo voy a ser muy concreta para hacer honor a los 2 minutos y medio. ¿Cuántos tests para detectar el COVID-19 se han realizado y por qué no se publica ese dato? También si nos podría indicar la capacidad operativa estimada de la ANLIS Malbrán y de la red de laboratorios autorizados para efectuar estos testeos. ¿Cómo está el recurso humano para poder lograr esas metas? Al día de hoy, ¿cuál es la cantidad de tests disponibles y cómo están distribuidos geográficamente? ¿Qué cantidad de reactivos ha comprado el Gobierno Nacional? ¿A qué proveedores? ¿Con qué fechas? ¿Y cuál ha sido el importe de ese gasto? ¿Tienen previsto realizar más compras de reactivos? ¿Han emitido órdenes de compra? Y de ser así, ¿podría decirnos quiénes son los proveedores, la fecha de entrega y el presupuesto para estas compras? Además, ¿qué donaciones hemos recibido, ministro? ¿Quiénes han donado? ¿Qué pedidos hemos efectuado? ¿Y cuáles fueron los ofrecimientos recibidos? Con respecto a la cantidad de fallecimientos, ¿se ha registrado alguna alteración en el registro de muertes por neumonías o alguna otra enfermedad respiratoria? ¿Se realizan los tests post-mortem? Y con respecto a algo que me parece interesante saber, que es la cifra negra del coronavirus, ¿no? Queremos conocer cuál es la diferencia entre los casos que están registrados y el total de los casos que se estiman en la realidad. ¿Podría decirnos cómo están realizando esa estimación? ¿Cómo está el gobierno evaluando qué está pasando entre la realidad y los datos que no conocemos? Y finalmente, y para hacer honor a mi compromiso como representante de la Ciudad de Buenos Aires y estando en este lugar, quiero celebrar este trabajo mancomunado donde lo que prima es la colaboración entre las jurisdicciones y en especial el trabajo permanente de articulación con el AMBA, de la mano del presidente Fernández, de la mano del gobernador Kicillof, del jefe de gobierno Rodríguez Larreta, del suyo propio ministro, con el acompañamiento del ministro Quirós, y donde estamos convencidos que todos juntos y articulados seguramente vamos a poder efectuar un mucho mejor trabajo para combatir esta pandemia. Sepa que cuenta con nosotros. De la mano del presidente Jetling, sepa que estamos. Y como le dije antes que se encendieran las cámaras, cuídese, ministro, lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Polledo.